inspección del organismo detectó 22.000 productos en el área de suministros, en los depósitos de suministros, vencidos todos ellos, en general productos de higiene personal y jabón en polvo, es decir, todo lo que se utiliza para lavar, para el aseo personal, para el lavado de la ropa, para la limpieza de los locales. Estamos hablando de una cifra muy significativa, con vencimientos que se arrastran, en el caso de los depósitos de suministros, desde el año 2017. Tenemos también situaciones un poco más complejas todavía en algunos centros, donde se detectaron, en este caso, hasta ahora por lo menos, 1.700 productos en 6 hogares, con vencimientos que en algunos casos llegan bastante más atrás, o se remontan a bastante antes, es decir, año 2012-2013. Evidentemente estamos frente a una falla en la gestión, en los controles, en la forma de la distribución de los productos y el abastecimiento de los centros y de los hogares del INAU, y por eso dispusimos lo que en este caso corresponde, una investigación administrativa para determinar el alcance de los hechos. Le encargamos a la auditoría interna del organismo que analice y estudie todos los mecanismos y los sistemas de control y de gestión. Y por supuesto dispusimos, que ya se está procediendo en ese sentido, al desecho, a desechar rápidamente todos los productos vencidos para sacarlos rápidamente de circulación. ¿Eso implica también aumentar controles para que no vuelva a pasar un hecho así? Por supuesto, desde luego. Tenemos que, en ese sentido, reforzar los controles. Está en marcha el establecimiento de un formulario electrónico a los efectos de la solicitud desde los distintos centros de las mercaderías y de los artículos que se necesitan. Entonces, también encomendamos a la sugerencia de administración que rápidamente se encargue de implementar y de darle carácter general a ese formulario para modernizar la gestión. Pero evidentemente, bueno, hay carencias, hay debilidades que ya había detectado la auditoría con carácter general, más allá de este aspecto específico, que evidentemente tenemos que solucionar rápidamente.